buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevo documento. Vamos a ver. Aquí en sensores tengo acelerómetro, barómetro, presión, campo magnético, lector de código de barra, giroscopio, orientación. Voy a poner orientación, ¿vale? Voy a ver lo que sale. Para ello voy a poner un texto. Y yo supongo, quiero suponer que eso me da un ángulo, ¿vale? Entonces voy a poner aquí T-ángulo. T-ángulo, ¿vale? Voy a poner un poquito más grande. Lo estoy probando, ¿vale? No sé yo lo que va a salir. No tengo ni idea. Y entonces, voy a usar el medido sensores, ¿no? Y media. Sensores. Orientación, lo voy a arrastrar aquí. Esto es un control no visible, sale aquí, pero no sale en la pantalla. Entonces voy a coger los datos. Componente. Cuando orientación 1, orientación cambiada, cada vez que cambie el móvil de orientación, lo que voy a hacer es poner el texto del ángulo como orientación 1. A la vez, o azimut y cabeceo. ¡Oh! Vamos a ver cómo os explico esto. Hay tres dimensiones en el espacio que sepamos. Entonces, cuando muevo una, a esto no, no sé cómo es. Uno es a la vez, otro es azimut y otro es cabeceo. ¿Vale? Y cabecea así, yo supongo que será el eje Z. El caso es que cada eje tiene un nombre. Entonces, voy a poner, por ejemplo, el a la vez y a la no veo. Yo matándome aquí. Yo hago shifter blanco. Yo no me meto con nadie. Venga, en tu dispositivo móvil. Vamos a ver lo que hace esto. Yo no sé, yo estoy probando, mira. Bueno, aquí pones texto 1 y esto no cambia. Esto no cambia, esto está mal. Esto está malamente. ¿Qué va a bailar flamenco, profe? Pues... A ver si lo he hecho bien. Sí, esto está bien. A ver, habilitado. Está habilitado. Bueno, pues mira, voy a probar otro, a ver si alguno funciona. Acelerómetro, orientación, reloj. Acelerómetro. Venga, a ver. Voy a poner que aquí, en vez de la orientación, o sea, cuando acelerómetro, ¿cuánto acelerómetro? Cambio de aceleración, ¿no? Cuando acelerómetro agitar. Venga, cuando lo agite, que ponga, yo qué sé. Aceleración en X. A ver si funciona. Ah, no está disponible el sensor de acelerómetro. ¿Me va a dejar hacer algo? El campo electromagnético. Venga, el campo electromagnético. Vamos a ver. Tienes que imprimarlo para que se vea, porque con el blanco no se ve bien los detalles, vale. Pero tiene muchos detalles. Sí, sí. Si tiene alguna imprimación en gris, con echarle una capilla fina, que el blanco es malísimo para los detalles, por el tema de cómo refleja la luz y eso. Pero tiene unos detallitos... Mira, si le pega una peana... Gracias. Nada. Ve tú. Ya alguien me ha regalado algo en el fin de curso. No como ustedes, que me tenía abandonado.
Tú has dicho el campo magnético, ¿no? Pues venga, el campo magnético. Que... ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Cuando cambie el campo magnético, poner texto de ángulo, texto como módulo, ¿vale? El módulo es el valor total. ¡Eje! ¡Mira! Este sí. Mira, mira. Espérate. Vamos a ver qué tiene campo magnético, ¿vale? Voy a poner aquí en medio. Pone 50. ¿Vale? Me voy a mover. A ver, ordenador. Se va. 58, 59, 60. Ha bajado. Yo creo que al lado del ordenador iba a tener más. Y al lado de la antena, 37. Y si te las hay. Dale, y el monitor. El monitor sí. No, ahora enciéndelo. Que sube. Ahora, bastante. O sea que el monitor sí genera campo magnético. Pero el ordenador, que no quiere decir. 160. 160 aquí y aquí. Y aquí 50. O sea que aquí hay un imán. ¿Cuál es el imán? ¿Qué hay aquí del ordenador? La fuente de alimentación. La fuente de alimentación convierte una energía grande eléctrica en una más pequeña. Convierte 220 en 5. Entonces aquí sí se disipa energía magnética, porque parte de la energía eléctrica se convierte en magnética. Bueno, pues ya está, no ha servido de algo. Media hora de vídeo para esto. Todavía os queda tiempo, ¿eh?